A mí me pareció muy interesante por la propuesta, porque es una propuesta de hacer la historia a través de una línea de tiempo, pero enfocando la historia, no solo la historia provincial, sino también la historia nacional, la historia internacional, la historia regional, desde la provincia de Misiones. Y cómo en este caso los historiadores locales, con la coordinación de Alfredo Poenitz, cómo interpretamos los hechos nacionales e internacionales con la mirada misionera. Y además, por supuesto, incorporando todo lo que tiene que ver con los hechos locales de la provincia, a los que les podemos dar una visibilización muy importante a través del CFI en todas las actividades a nivel nacional, porque esta línea de tiempo también de nuestra provincia está disponible en las otras provincias y eso también es interesante. Pero creo que lo más jugoso que tiene es esta posibilidad de mirar lo nacional y lo internacional desde Misiones y cuáles son los hechos fundamentales para nosotros como misioneros a esos niveles. Yo lo que quiero rescatar en realidad, además de lo que dijo Pablo, de que es una línea que contempla lo internacional, lo nacional, lo latinoamericano y en ese contexto lo misionero, lo que yo quiero destacar es que es la primera vez que se hace una línea histórica de Misiones desde su prehistoria hasta hoy. Y eso no es poca cosa, porque las provincias argentinas en general tienen una historia lineal, sin interrupciones. El caso de Misiones es un caso muy particular dentro de la historia argentina, porque nosotros tenemos varias historias de Misiones. Podemos hablar de la historia de las misiones jesuíticas. Hasta 1767. Podemos hablar de las misiones después de la expulsión de los jesuitas, que fue un estado absolutamente diferente al estado jesuítico. Podemos hablar de la historia posterior a la Revolución de Mayo, que es una historia muy diferente a los periodos anteriores. Podemos hablar de una historia de 50 años, 60 años, de presencia paraguaya en Misiones. Perdón, 50 años. Entre 1820 y hasta la Guerra del Paraguay, este territorio fue ocupado por el Paraguay. Y como consecuencia de la guerra de la Triple Alianza, este espacio es reocupado, bueno, en el territorio nacional por la población inmigrante europea. Por eso es la primera vez, o sea, eso uno lo puede visibilizar a partir de una línea histórica, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es fundamental. Bueno, vos me preguntabas cuáles fueron las dificultades, justamente las que estoy nombrando. ¿Cómo hacer en una historia tan cargada de diferencias, digamos, de periodos tan diferentes unos con otros, cómo hacer para, digamos, sintetizar objetivamente en espacios reducidos, en una página que debía contemplar lo misionero con lo latinoamericano, con lo internacional? Bueno, buscar una síntesis y en ese sentido nos hemos entendido perfectamente con Pablo y hemos logrado hacer una tarea que en definitiva para nosotros fue muy original y creativa. La experiencia fue muy interesante porque además de entendernos entre nosotros y buscar, porque para Pablo, que es un historiador que tiene muchos años de historia de Misiones, o para mi caso también, hay ciertos hechos históricos que no los vemos de la misma manera. Sin embargo, tuvimos que ponernos de acuerdo en cómo lo hacíamos para definir. No tuvimos ningún problema, nos entendimos muy bien. Y creo que eso fue muy importante para el resultado final. Ahora, también fue interesante porque nos conectábamos con los equipos de las otras provincias a través de teleconferencias. Entonces, con la gente de Corrientes, a quien yo ya conocía, y del Chaco, a quien yo ya conocía porque estuve trabajando en la Facultad de Humanidades del Nordeste un tiempo, tratábamos de no chocarnos con los temas, porque las misiones jesuíticas, por ejemplo, ocuparon parte de Corrientes. ¿Quién se ocupa? ¿Ustedes o nosotros? No, nosotros logramos que seamos los misioneros los que hagamos esa parte de la historia. Bueno, así que fue un trabajo de equipo muy, muy, muy creativo, muy interesante, ¿no? En una línea histórica uno puede ver los hechos en forma, digamos, sincrónica y continuada, pero, como decía el gobernador, es una síntesis muy sintética. Si uno no conoce el hecho histórico en ese dato, es muy difícil de hacerlo entender. Por eso yo creo que esto es nada más que un, no sé qué opinas vos, Pablo, pero es como una columna vertebral para un docente. Un docente, además de esta línea histórica, va a tener que, o basado en esa línea histórica, va a tener que completar la información con lo que se ha escrito sobre Misiones, ¿no?